Let us all come together at the calling of our Lord. Let him raise up a people in his word with glad hearts and humble spirits. ¿Tú? Raúl. Luz, Mary y Raúl, ustedes son esposos. Sí. Hermano. Ah, tu hermano, sí, tiene. ¿También tienes bebé? Sí. ¿Cuántos? Dos. Dos, ya. Ya te llevó la delantera. Ahora estás con dos también. Bueno, nosotros estamos en un viaje que esperamos llegar a tiempo a San José. Salimos el día martes de Trujillo. No, lunes salimos a las 3 de la tarde de Trujillo. Viajamos por bus, y hemos viajado en carro, hemos viajado en bote y ahora estamos caminando porque no sabemos a qué hora vamos a llegar a nuestro destino. Pero hay un destino que sí sabemos a dónde vamos. Todos los que estamos aquí compartimos un amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Cuando yo tenía 9 años, me desafiaron con el Evangelio. Y el Evangelio cambió mi vida. A los 9 años alguien me predicó sobre el amor que Dios tuvo para nosotros por medio de Cristo. Y bueno, era muy, muy muchachito, pero el tiempo ha dado la razón que esa fe que Dios puso en mi corazón cambió totalmente mi forma de ser, cambió totalmente mi juventud. Y cuando me casé, cambió mi matrimonio y ahora estoy enfocando eso sobre mis hijas. Y es el mensaje del Evangelio que quisiéramos dejar con ustedes también. Solo el Señor sabe si nos volveremos a ver. De acuerdo a la palabra de Dios, no existe la suerte, no existe el destino, pero sí existe la providencia de Dios. Y en la providencia de Dios estamos aquí marchando y podemos pasar tiempo con ustedes. Hay un verso que me gustaría dejarlos. Dice la palabra de Dios en Romanos, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tanto que Él envió a su Hijo. ¿Ustedes han escuchado de Jesucristo? Sí. ¿Qué significa Jesucristo para ustedes? ¿Qué ha hecho Él? Muerto por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Y eso es clave para nosotros poder tener un entendimiento de lo que es el Evangelio. Porque dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que somos pecadores. Y es por el pecado que todos nosotros sufrimos. Dice la palabra de Dios que el hombre con el sudor de su frente proveerá el pan para su familia. Y tú sales a la chacra y sudamos. Caminamos por aquí y estamos sudando. Es la cuestión de el pecado mismo en toda la naturaleza y aún en nosotros mismos. Por nuestra naturaleza nosotros tenemos dificultades en todas las áreas de nuestra vida. Puede ser en el área matrimonial, la crianza de los niños. Todos estamos nacidos en pecado y por ese pecado es que nosotros morimos. ¿Saben que si no tendríamos pecado no moriríamos? Pero debido a que todos pecamos, todos los hombres mueren. Envejecemos, nos enfermamos y finalmente terminamos en la tumba. Ahora, hay una sola persona que venció la muerte. Y esa persona es Cristo. ¿Okay? Y es el regalo que Dios tiene para nosotros. Que podemos tener esa vida que Cristo mismo no tuvo. En principio comienza con un arrepentimiento de nuestra parte. Arrepentimiento que nosotros hemos... Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que es por ese pecado que estamos en una enemistad con Dios.
Pero Dios muestra, por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El gran regalo de Dios es que Él envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz. Y la salvación significa simplemente poner nuestra fe en Él. Alguien dice, pero eso es tan fácil, pero así de grato es Dios para hombres que reconocen que su Hijo vino para darnos vida eterna. Ustedes han escuchado seguro Juan 3:16, es un pasaje bastante conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Han escuchado ese verso? Que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree. Raúl cree, Luz cree, no me olvidé tu nombre. Adelaida. Adelaida cree. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, y eso significa creer. Fe significa creer en algo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos da el don de la vida eterna. Ahora eso no significa que de inmediato somos perfectos. La salvación es inmediata. Pero Dios dice que Él nos concede su Espíritu Santo que nos va a ayudar a vivir esta vida agradable delante de Dios. Que cuando Raúl te trata mal, cuando no es un buen esposo, y si él dice que es creyente, el Espíritu de Dios le va a hacer ser un mejor esposo, ser un mejor padre. Cuando Luz no se somete al liderazgo de Raúl, el Espíritu de Dios te va a guiar a ser una mejor esposa, a ser una mejor madre. Y así es como el matrimonio se fusiona. Yo soy tan pecador como todos aquí. Pero gracias a Dios que Él vino a mi corazón a los 9 años. Y mi esposa también es creyente. Y 4 de mis hijas ya aceptaron al Señor. Porque un niño puede entender el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio puede ser tan entendible a un niño como también a un adulto. El mensaje del Evangelio es para aquellos que están en las ciudades, como también para aquellos que estamos aquí en la chacra. El mensaje de Dios es para todo el mundo. La palabra de Dios dice que Dios ama tanto a nosotros que no quiere que ninguno perezca, pero que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Ustedes se han arrepentido alguna vez de su pecado? ¿Ustedes han escuchado la palabra arrepentimiento? Sí. ¿Eh? Si Raúl hace algo malo y se siente arrepentido, ¿cómo te lo demuestra? ¿Volviendo a hacer la misma cosa? No. Diferente. ¿Eh? Pero cuando nosotros estamos en pecado, no nos importa, continuamos pecando y pecando. Pero cuando un creyente es nacido de nuevo, y esto viene al creer en Cristo, Él nos da su nuevo espíritu, nos da una nueva vida. Ahí nos sentimos mal cuando pecamos. Por eso venimos a nuestra esposa y le decimos, amor, perdóname. Porque yo sé que no estoy actuando como un creyente verdadero. Yo sé que estoy ofendiendo a Dios y quiero mejorar. Y la esposa hace también así con el esposo. Y los hijos ven el ejemplo de sus padres. Y ahí es como vamos formando criaturas con un temor a Dios porque tenemos padres que viven vidas entregadas a Dios. Y así es como el pecado se va evitando, porque Dios vino, por medio de Cristo, a destruir la obra del pecado. En esta pequeña comunidad seguro hay actividades en las cuales se promueve el pecado. Pero un cristiano que entrega su vida al Señor, puede transformar este lugar por medio de una vida entregada al Señor. Eso es nuestra convicción y eso es el deseo que nosotros llevamos a todo lugar. Pero empieza reconociendo que Dios envió a su Hijo a morir por ti. Y yo creo con todo corazón que Él es mi Salvador. Y Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Y le invoco a entrar en mi corazón. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa con su boca y creyera en su corazón que Cristo vino a morir por pecadores
y que resucitó de los muertos, aquellos Dios les concede vida eterna. Y la vida que llevamos a partir de ese regalo que es la salvación que Dios nos da, no lo vivimos por nuestra cuenta. Recuerden que el Señor nos capacita, Él nos da su Santo Espíritu. Y es por ese Santo Espíritu que somos nosotros sellados. Como les decía, si alguien profesa ser un creyente y está metido en el pecado, posiblemente no es de Dios. Nunca ha nacido de nuevo, nunca ha creído para salvación. Ha creído quizás una noticia que le ha gustado, pero nunca lo ha aceptado de corazón y por lo tanto no está viviendo para el Señor. Mas Dios desea tener hijos que vivan para Él a pesar de las dificultades. Y ustedes necesitan tanto al Señor como nosotros. Y queremos dejarlos ese depósito en sus corazones. Que el Señor les ayude a entender el mensaje de salvación como un regalo para sus vidas. Por razón de su matrimonio, por razón de sus hijos. Pero más que eso, por razón de agradecer a Dios por el gran regalo que nos ha dado a través de Cristo. Y eso los dejo para que ustedes lo mediten. Y si ustedes en cualquier momento deciden tomar una decisión frente al Señor, el Señor conoce tu corazón. Yo les puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a orar ahorita. Y ustedes pueden decir, deseamos hacer eso. Pero yo dejo que ustedes vayan en el silencio de su hogar. Ustedes personalmente. Ninguno aquí puede salvar a ustedes, solo Dios hace esa obra y de manera personal. Que pongan su confianza en Cristo, aquel que murió por ustedes, y que puedan tener nueva vida aún en esta vida y en la vida que viene, estemos permanentemente con el Señor. Porque el Señor dice, todos aquellos que creemos tenemos vida eterna. Y es esa vida que no cesará jamás, por eso es vida eterna. Y esa es la vida que Cristo tiene. Él es el único que venció la muerte y todos aquellos que creemos en Él, también viviremos con Él por toda la eternidad. Ese es el gran regalo del Evangelio. Y eso es lo que nosotros deseamos compartir con ustedes al estar de pasadita a Leche y posteriormente a San José. Quizás en otra oportunidad podríamos venir y pasar más tiempo con ustedes. Sí, pues. Nos gustaría quizás compartir lo que el Señor ha provisto. Tenemos algo de medicina, pero todo está en camino a San José. Pero si hay alguna oportunidad en una próxima vez que podamos estar aquí o visitarnos. Tenemos una iglesia en Leche, tenemos hermanos en San José y seguro que hay aquí también hermanos que posteriormente los puedan visitar. Nadie ha venido a visitarlos. Ok, bueno, encomiendo aquí a los hermanos que siempre vienen para visitarlos a ustedes. Y de verdad, gracias por tener un corazón abierto. Y recuerden que el Evangelio es la única razón de nosotros ser parte de la familia de Dios. Siempre recuerden el mensaje de Dios por medio de Cristo. Es lo único que nos da seguridad eterna. Que el Señor los bendiga. ¿Me permiten orar por ustedes antes de marcharnos ya? Claro. Vamos a orar al Señor para encomendar a ustedes y que el mensaje que han escuchado lo aplique el Espíritu de Dios en sus corazones y ustedes puedan tomar una decisión frente a Él. Vamos a orar. Padre Santo, agradecidos estamos por este lugar. Gracias por Adelaida, por Luz, por Raúl, por sus pequeños que están aquí. Señor, no es coincidencia que estamos aquí. Creemos en la divina providencia. Que tú, Señor, velas por tus hijos y todos aquellos que tienen un corazón abierto. También, Señor, tú abres las puertas. Tú concedes la oportunidad de llegar a un entendimiento claro de lo que significa el Evangelio. Y Señor, queremos nada más ser instrumentos para que este hogar, esta familia aquí, pueda, Señor, tener una relación personal contigo. Y te ruego que mediten en este mensaje. Y que, Señor, el resto de sus vidas sea marcada por este mensaje que transforma vidas. Y, Señor, que nos pone en el curso de la eternidad
de tener, Señor, una familia tan grande y un día, Señor, estar reunidos para no ser separados jamás. Señor, invoco tu bendición por este hogar. Y, Señor, que tú prosperes sus caminos a la luz de la verdad que ellos han escuchado. Y, Señor, despídenos ahora con tu bendición. Confiado, Señor, que tú vas a seguir guiando a cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias por su tiempo. Que el Señor lo bendiga. Let us all come together at the calling of our Lord. Let him raise up a people in his word with glad hearts and humble spirits.